Bueno, chicos, vamos a dar una vueltecilla. A ver qué tal. Vamos a aparcar la otra moto. Bueno, vamos allá. Espero que se escucha bien. Vez tengo que repostar. Ya nos queda una raya solamente. Malo que tiene esta moto es que no te permite saltar. Así como tener. Tienes que frenar. Entonces, que disfruto muchísimo con tener. Bueno. Pero con esta es mucho más fácil hacer las curvitas. Moto, chicos, sin problema puedo aconsejar a todo el mundo. Si queréis una moto divertida, ligera, potente, pues una MT-09 es tu moto. Vamos, no sale muy caro, vamos, no 20.000 en caso de una 1.000. Deja disfrutar a tope, vamos. Yo estoy encantado con esta moto. El motor es una verdadera maravilla. Empuja muy bien desde los bajos. Muy bien, muy buena moto, cero problemas. Electrónica casi a tope. Hay cositas que faltan, pero vamos. IMU 6 ejes tiene de serie, control de tracción, ABS dos canales, vamos. Modos de motor, regulador de velocidad, regulador y limitador. Pues sí, que esta moto sí. Los frenos es una verdadera maravilla, y delantero y trasero van muy bien.
No, ya tengo 16.000 kilómetros con esta moto y nunca echaba menos más frenada. Es una frenada contundente. Sí, la moto frena. Bien, muy bien. Veintinueve grados, chavales. Otra vez hace calor. Ya dicen que no va a llover. Ya. Verano, verano. Vamos a flipar todos con el calorazo que hay. Pero bueno. ¿Qué hay? Aquí tenemos cuartel de guardia civil. 1.000 millones de bestias por ahí. Aquí tenemos campus Universitario de Guadalajara. ¿Cómo se acumula el polvo? Da igual si está por la calle o si tenéis moto aparcada en el garaje. Hay mucha mierda volando. Mejor. Este casco, chicos, súper cómodo. Lo malo que tiene, no sé, he comentado, con altas velocidades entra aire por parte superior donde está la junta, entre calota y pantalla. Y está silbando, haciendo ruido. Joder. Por eso hay veces cuando se ve en la cámara que estoy empujando así la pantalla, porque es la única manera para quitar este silbato, pero tengo que mirar cómo solucionar eso porque vamos. Aquí tenemos Zo, chavales. Una maravilla. Los sábados y domingos lleno de gente. Thank you.
Bueno, ya hemos repostado. Ahora tengo que pasar por un cajero automático. Vamos a la cita. Tenemos un cajero. Nos pilla muy bien. Chavales. Estáis de la polla todos. Cola como siempre. Digo en serio que me encanta esta Krapovic. Bueno, me encanta su design, pero también cómo suena. Es una maravilla. Y la gente por aquí. Está bien, a ver cuándo me toca. No, nada, hay que currar. ¿Qué quieres que te diga? Mirando la moto desde esta perspectiva, la conclusión solamente una. Es una moto preciosa. Sin duda ninguna. De verdad. Perdona, ¿y este dentro no funciona? Ah, esa será, vale. Vale. Sí, hay gente, hay cola también. Ya.
chicos. 15 minutos en la cola. Hay mucha gente, ¿eh? Este cajero. Yo mal la hora, no lo sé. Pero bueno. Tenemos. Vamos a seguir, entonces. Vamos por ahí. Espero que esta vez el audio se graba bien, porque por los problemas que tenía yo con vincular Cardo con este intercomunicador con la cámara, bueno, con cámara no, con el móvil, esto afectó calidad de audio. En plan, hay partes de vídeo sin audio, luego se escucha de muy mala calidad, otra vez perfectamente bien, luego nada, y así. Pero bueno. Ayer grabé un vídeo por Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Ahora estoy renderizando el vídeo. No yo, ordenador. Y por la tarde voy a publicar. Lo siento mucho, pero tiene partes sin audio. Voy a poner música. Ahí está. La idea fue un poco Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Pero justo hoy me enteré que una gran parte de material está sin audio. Pues lo que hay. No pasa nada. Vamos a intentar mejorar en el futuro. Mal va esta gente. Ah, vale, porque este es autoescuela con el camión. Por eso va como... Bueno, pues hay que aprender. Todos hemos aprendido. Unos antes, otros después.
¿Ves el problema que tiene este casco? Estoy presionando aquí, ya se quita el ruido. Es tan fácil que la junta que lleva por esta zona está aplastada. Demasiado tiempo estaba en la caja. ¿Sí? Claro, esto es la desventaja comprar un casco de un outlet. ¿Cómo fue este caso? El casco está súper cómodo. De verdad. No quiero decir nada, pero me gusta más que Shoei. Me parece que es más cómodo. Lo único que es tema de este silbato. A ver cómo funciona. Si puedo, porque mejor no lo puedo. Pero ya veremos. A una corta media distancia no pasa nada. Pero si te toca hacer 200 kilómetros te vas a volver loco. Me va a reventar la cabeza. Hay una noticia nueva, familia. Ya tengo la cubierta trasera pedida. Bueno, mejor dicho, ya está esperándome en concesionario. Una Batlax S23. Ya está. Ya lo tienen. No sé, en semana que viene me acerco con la moto para hacer revisión y poner la cubierta. En este modo ya voy a tener los dos neumáticos del mismo modelo, S23, misma generación. Bueno, familia, pues ya estamos en casa. Hasta el próximo vlog. Un abrazo, chao. Hola, aquí un vecino tiene una MT-07, qué chula, nuevísima. Muy bonita. A ver. Ya tenemos la piscina abierta. Desde el sábado, me parece. Aquí estamos. El casco se presenta así. Está buenísimo, ¿eh? Y el cardo así. Bueno, chicos, hasta el próximo vlog. Hasta luego.